así comienza este día de vlog en Vietnam. Acá va Javier, Valinita, Hanna. Y bueno, vamos a estar 2 días acá en Vietma y les vamos a hacer un vlog de nuestras andanzas. A ver, no tenemos nada planeado. Llegamos a casa de un familiar, así que no sabemos qué vamos a hacer el día de hoy. Les cuento que vinimos a Vietma. Javier tiene turno con el oftalmólogo. Le recomendaron de acá uno que es muy bueno. Así que tiene turno aprovechando sus vacaciones. Y bueno, lo acompañamos. Ahí va el río. Eso es lo que me doy cuenta que Vietma es mucho más verde que San Antonio. Bueno, dice Javier que es por la humedad. Acá es más húmedo. Por eso es de que en todos lados hay plantitas. Estamos llegando a la costanera. Viene un metro. Tiene un auto cerca. Qué lindo que está. Y eso que no es primavera. Y eso que está nublado, porque si estuviera el sol, realzaría los colores. El césped está muy muy lindo y lo veo bien limpio. Les voy a mostrar dónde venía mis tardes a pensar. A pensar en que tal vez te ibas a encontrar una mexicana. 3 años vivía. Bueno, eso fue en tu adolescencia, ¿no? ¡Qué lindo! Me encantó esta parte. La última vez que vine a Vietma fue hace 7 años. 7 años más o menos, cuando vine a tramitar el DNI. Y bueno, aquella vez Hanna estaba chiquita, Luna también, así que solamente fue un día. Pero me encanta. En este lugar venía yo a meditar, a pensar. Meditar no, a pensar de todo un poco. A despejar un poco la cabeza. Me sentaba en ese árbol que está allá. ¿El tronco? El que está atrás del tronco sería. No el primero, el de atrás. Ahí me sentaba, o si no, me sentaba acá. En la vereda acá. Obviamente el río está muy bajo. El río tendría que llegar hasta por acá, por lo menos. Es agua dulce, no es agua salada, porque es río. Es de hielo. Y este río viene desde Neuquén. Y bueno, esta parte es Río Negro. Esta parte es Río Negro, pero pasando es... Lo que se ve enfrente es provincia de Buenos Aires. O sea, no es Buenos Aires, es la provincia, le pertenece. La ciudad se llama Patagones. Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, y le pertenece a Buenos Aires. Estamos en el límite provincial. Entonces, la costanera de allá sería ya de Buenos Aires. Y esta de acá, Río Negro. Qué interesante. Acá harías muchos videos. Sí, a mí que me encanta hacer videos de mostrando cosas. No necesariamente lugares, simplemente mostrando cosas, lugares, de todo. Me gusta. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo ese perrito! ¿Y ese puente para dónde? ¿Para cruzar? Vietma Patagones une. Pero entonces, para ir a Patagones, no necesariamente tiene que ser las lanchas. No, vos podés, por el puente nuevo podés ir caminando, o por el puente viejo también podés ir caminando. ¿Hay un puente por acá? El puente viejo es ferrocarretero. Pasa el ferrocarril y pasa autos. Acá solo pasan autos en el puente nuevo. Bueno, acá las chiquis disfrutando de Vietma. Miren, ahí está un perro muy lindo que les quería mostrar, pero no se deja. Me acerco y corre. Y bueno, Javier, sí o sí se tiene que hacer ese estudio de los ojos. Supongo que le van a hacer fondo de ojo, porque como todos los días está trabajando con la computadora y desde hace años ya la vista la tiene muy dañada,
y necesita urgentemente los lentes. Así que ese estudio sí o sí. Donde les estamos mostrando es la costanera. Le preguntaba a Javier si era el centro, pero me dice que no. Estos árboles en verano, primavera, verano, sí, se debe de ver bien todo, lindo. Todo sombra de acá, porque estos árboles salen muchas hojas. Sí, ahora como eso invierno, se ve todo seco. Ahí va una lancha. Supongo que nosotros al rato o mañana vamos a hacer ese recorrido. No sé cuánto cobrará, porque solamente desde acá debe de ser hasta allá donde está la casa, como una blanca con celeste, o no sé si sea acá. ¿En la lancha solo es esto? ¿Solo es pasar? Sí, va y vuelve, cada media hora creo que es. ¿Cuánto cobrará? Creo que está $500. ¿500 pesos por pasar? ¿Y estará muy profundo? Sí. ¿Sí? Sí. Se ve tranquilo. Se ve tranquilo, pero es profundo. Antes, a ver, el río bajó mucho su caudal. No sé a qué se deba, eso desconozco. Pero antes acá, ahí va a salir la lancha, mira. Antes acá había un catamarán. Es un barco más grande que tiene para pasajeros tanto arriba como adentro. Arriba es al aire libre. Y recibe un recorrido hasta la desembocadura, donde se une con el mar. Estaba lindo, sí. Y volvías, y te iba explicando el puente ferrocarretero cuando fue creado, el puente nuevo también se iba para el lado del puente nuevo, la isla, porque pasando el puente nuevo hay una isla, en el medio del río hay una isla. La lancha, cuando cruza así, cruza más rápido que viniendo. ¿Por qué? Porque el río viene de allá para acá. Y dura 2 minutos. Sí, más o menos. Uno. O sea, sería como un minuto o segundos, ¿no? Porque ni siquiera creo que sea un minuto. Minuto y medio debe ser. Habría que contarle cuánto dura. Ahora cuando llega ya no es que estaciona rápido. No es estacionar. No, es. Ustedes entienden. Sí, bueno. No es que pone el niño frena. Ahí, ahora apaga el motor. Y ya se va con el mismo impulso que traía, pero lo tiene que ir acomodando, ves, mira cómo se va girando, para dejar la salida justito, ¿ves? Eso es lo que más tarda. El cruce no es tanto, el cruce tardará 40 segundos, pero lo que más tarda es en acomodar la lancha, aunque con los años que tienen de experiencia estas personas lo deben estacionar. Sí. Y bueno, acá Javier acaba de ver el clima y ¿qué creen? Corta, por favor. Nublado. Bueno, hoy va a estar parcialmente nublado. A la tarde, supuestamente, algunas nubes se van a abrir, supuestamente. Pero mañana, nublado en la mañana y en la tarde, lluvia. Vamos a poner una lluvia así en la cara. Todo el día, creo, ¿no? Prácticamente, sí. O sea, a ver, llover todo el día no, pero nublado durante el día y en la tarde, lluvia. Así que, nada. No. Nos vamos mañana. A ver, Vietma es prácticamente de llover y húmedo. Es por eso que se ve tanto verde. Pero bueno, también tiene sus días soleados, que se ve muy lindo porque al estar todo verde, sale el sol y se aprecia un color muy lindo en el césped, en los árboles. Más cuando es primavera. La primavera acá es muy bonita. Porque están todos los árboles verdes, el césped está bien verde, bien cuidado. La verdad que en eso Vietma chapó, porque es muy, muy lindo lugar. No es una gran ciudad, Vietma, es ciudad, vamos a decir. No es como, qué sé yo, un Neuquén, un Roca, un Bariloche por ahí. Pero sí es una ciudad en la cual tenés bastantes cosas como para hacer. No tiene shopping, pero bueno, tenés una costanera muy grande, muy linda, que podés recorrer, así que está bueno poder ir a ver Patagones también. Vietma me parece que tiene 40.000 habitantes,
Me parece, si no por ahí voy a poner la cantidad de habitantes, pero eso fue lo que estuvimos viendo el otro día, 40,000. Es una ciudad chica, linda, no conozco mucho lo que son los barrios, pero solamente una vez, hace tiempo sí visité un barrio, no recuerdo el nombre, pero lo que estoy viendo ahora, después de tantos años, me ha encantado. Incluso la terminal también la veo que es mucho más grande. La ampliaron. Y bueno, debe de tener varias plazas, placitas, ¿no? Miren qué palmera tan gigante. Y bueno, Javier va a volar el dron. Yo le decía que esperara a la tarde, pero como no sabemos si va a salir el sol o no. Que ahí parece que se va a despejar, ¿eh? Sí, mate. Primavera, verano. ¿Se pueden meter a nadar? A mí también me encantaba subirme a los árboles. Sin duda me ha encantado la costanera de Vietnam. Miren, chicos, este árbol. Quizá se habrá caído o así creció. Yo creo que se cayó y le siguieron saliendo raíces por lo... Igual quedó conectado de ahí. Se quebró pero quedó conectado de una raíz. Entonces el árbol sigue vivo. Y en verano se debe de ver súper lindo porque es, creo que se llaman sauces. Pero sí. ¿Cuántos habitantes tendrá la ciudad de Patagones? No me fijé eso. ¿Pero será de grande como Vietma o es un poco más chica? Es más chica. Y bueno, chicos, vamos a irnos ya ahora por el otro lado. Solo caminamos una pequeña parte de la costanera porque me dice Javier que es inmensa, que es muy grande. Entre puente y puente, puente nuevo y puente viejo, fácil debe haber unos 7 kilómetros. ¿En serio? Sí, tranquilamente. Es muy amplia la costanera. Bueno, entonces ya vamos a ir de este lado porque tenemos que ir a comer, después Javier se va con el médico. No me voy con el médico, me voy a lo del médico. Bueno, ya ahí sí, ¿no? Ya otra cosa. Es muy tranquilo también, no hay mucha gente. ¿Será porque es lunes, están trabajando? Eso. La mañana. Es lunes, segundo que es la mañana, tercero que estamos en invierno. Muchos factores. Chicos, esta es la costanera más limpia que he visto. Sí, algunas partes están con grafitis, pero basura no he visto en ningún lado. Hasta este momento, o sea, está muy, muy bien cuidada. El césped verde, verde. De verdad que me encantó. Marcas el documento. Sí, previo, no hay que sacar el turno. Marcas el documento.
y eso te agrega a la pantalla aquella en donde el médico desde su consultorio te llama y apareces en la pantalla.